La práctica docente se convirtió en el lugar de generación de conocimiento, llevando a la investigación a construir y validar nuevos métodos para identificar y resolver los problemas del quehacer docente. La práctica articula los diferentes escenarios de formación, todos los seminarios, los espacios enriquecidos, todas las otras posibilidades de pregunta teórica. Y la práctica pues también construye fundamentalmente sentido. La práctica hace un aporte en la experiencia, en la problematización de la experiencia, en la necesidad de una conceptualización en contexto. Lo que estoy llamando la atención hoy en este encuentro para hablar de la práctica, de los escenarios en los cuales se mueven los niños y que a veces o damos prioridad a uno o desconocemos los otros. Cuatro escenarios, la comunidad como tal. Y ahí tenemos la calle, la familia, el exterior. Segundo escenario, la institución como tal. Tercero, los ambientes formativos. Y cuarto, las aulas. A veces privilegiamos las aulas o las instituciones. Se nos olvida que están pasando una serie de problemas. Y los niños están en una serie de problemas que los estamos olvidando. La práctica es la posibilidad de que surjan las diferentes preguntas de carácter investigativo, que la práctica les genera interrogantes sobre lo que hacen, el para qué, el por qué, el cómo, les brinda una intencionalidad que hace que sus preguntas de carácter investigativo pues tengan un sentido, pero al mismo tiempo generan una inquietud. Cuando empiezas a pensar en la práctica desde el punto de vista educativo y que la práctica está asociada con acciones docentes, entonces empieza a tener una relación importante. Todos esos aportes conceptuales que se trabajan en el marco de la formación académica cobran mucho más sentido porque los puedo actualizar en mi trabajo con los niños, se puede actualizar en los problemas prácticos que se presentan en la práctica. Entonces yo sí soy de las partidarias de una formación en la práctica desde los primeros semestres para que los estudiantes tengan muchas oportunidades de problematizar sus concepciones y de aprender un hacer significativo, contextuado y vinculado a la teoría desde una pregunta personal y académica. Reconocer a la práctica como una síntesis, dirían algunos, o como también una consideración teórica, como dirían otros, en este país ha sido un poco difícil. ¿Y por qué difícil? Porque tenemos la herencia proveniente de cierta comprensión de la ciencia, sobre todo en la que se considera que la práctica tiene que ver con que usted sea capaz de aplicar un concepto, de aplicar una teoría o de aplicar un modelo. Tendremos que trabajar de manera conjunta en construir escenarios de diálogo entre lo que implican los resultados y los procesos de investigación que se están generando en este momento desde las universidades, la discusión frente a los espacios de práctica que hoy se están dando específicamente en las universidades y cómo esto permite enriquecer la construcción de una política, de unos lineamientos, de unas acciones para favorecer y cualificar la educación inicial de calidad que se está proponiendo en este momento el Gobierno Nacional. La Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional ha consolidado espacios de práctica e investigación, donde los problemas y planteamientos de investigación abren nuevas puertas para entender la diversidad de la sociedad colombiana y contribuir así a su desarrollo. La investigación puede ser una estrategia muy concreta y muy productiva, muy potente para producir conocimiento.
de tal manera que puede estar articulada la lógica de la práctica docente con la lógica de investigación en proyectos científicos, en problematización de la práctica y en una serie de actividades que te permiten mejorar sustancialmente lo que la práctica produce. El aporte ha sido fundamental y crucial en tanto la construcción de saberes desde la práctica. Digamos que la legitimación y la de esos discursos académicos, más que aplicar diferentes corrientes pedagógicas a la práctica o todo eso que nos enseñan a la academia, es como traducir eso al espacio real, a la vida real, porque la práctica es la vida real, ¿no? La investigación está ahí para que tú uses lo que quieras y para que de una manera muy libre y muy intencionada tú puedas utilizar las herramientas para mejorar lo que haces, para sentirte mejor, para ser más productiva. En educación infantil en la Universidad Pedagógica concebimos fundamentalmente como cuatro tipos de escenarios. Un escenario escolar o formal y un escenario alternativo, pero al mismo tiempo también podríamos mirar un escenario rural y un escenario urbano. Dentro de ellos se mueven diversidad de características y de, como que las podemos empezar a mezclar, ¿no? Son, es rural, pero al mismo tiempo es formal, pero podríamos encontrar urbano, alternativo, ¿cierto? Y lo interesante es que tenemos espacios como organizaciones no gubernamentales, fundaciones, un trabajo directo con la comunidad, con niños en condiciones de vulnerabilidad, de desplazamiento, de maltrato, que ellas puedan incidir en este tipo de problemáticas que tiene la infancia. Tenemos escenarios interactivos como por ejemplo Maloca, escenarios en museos, escenarios como el planetario, pero también al mismo tiempo escenarios formales como las instituciones educativas distritales, los jardines privados, los colegios privados, los jardines de ICBF, los jardines de Secretaría de Integración Social, ¿sí? Buscamos que ellas en estos escenarios sean capaces de generar propuestas innovadoras de carácter investigativo. Pero en educación infantil, el ciclo de profundización está fuertemente vinculado con investigación y práctica, porque en el ciclo son 2 años de práctica en el mismo sitio y lo que se intenta es que de esa práctica que están realizando en el ciclo de profundización surjan preguntas que se constituyan en la base para la elaboración de trabajos de grado. En ese orden, los intereses de conocimiento que se derivan de la práctica se vinculan necesariamente a experiencias investigativas. En mi caso particular, mi pregunta de investigación es qué comunica el cuerpo del maestro en los niveles de maternal y caminadores. ¿Cómo lo ligo yo a la práctica? En IO2, pues sabemos que se atiende a los primeros años, a la primera infancia. Entonces vemos que la riqueza en IO2 como que alimentó esa pregunta que en un primer momento nació de nuestros intereses, pero que en ese lugar encontramos todos los elementos que nos podían llegar a dar más o aportar más a esa pregunta de investigación. Bueno, pues desde la carrera es muy claro que la investigación y la práctica van necesariamente ligadas. Siempre tenemos una actitud crítica y una actitud muy reflexiva frente a la práctica y eso hace que estemos con una actitud investigativa todo el tiempo pendientes, que es lo que permite retroalimentar nuestros discursos y nuestros quehaceres en la práctica. Porque fundamentalmente los trabajos de grado que se desarrollan en estos escenarios nos muestran unos procesos de transformación de las prácticas mismas de enseñanza, de las formas de relación de los sujetos, de la interacción con la comunidad, de una manera diferente de concebir la infancia, que uno diría que allí hay un impacto, pero queremos incluso, estamos formulando una propuesta investigativa que nos permita realmente medir cuál es ese nivel de impacto a nivel de Bogotá, desde las diferentes modalidades de práctica. Ya después estuve en el IPN
y ahí se dio un trabajo muy fuerte con el Diario de Campo y el Diario de Campo como un documento público que permite que se articule en la investigación, la reflexividad con ese quehacer en la práctica. Después estuve en la unidad pedagógica, haciendo práctica en la unidad pedagógica, y ahí ya vimos la investigación, nos centramos en la sistematización, y eso me permitió centrar mi mirada en un tema específico de la práctica y me permitió que el diario se volviera un instrumento que me ligara a esa práctica. Bueno, esto siempre se ha venido haciendo, pero digamos que ahí fue más evidente cómo se ligaba esa práctica con esa investigación a partir del Diario de Campo. La investigación ahí yo la he adoptado en tanto, ¿qué puedo yo saber de la comunidad en Berachamí para aportar? Porque es más de que investigo y qué puedo sacar y quedarse ahí para que otras personas lean, es yo qué aporte puedo hacer a la comunidad y a esos niños y esas niñas que además tienen tantas carencias, pero yo desde dónde estoy mirando esas carencias. Institución que hace muy poco se está llevando a cabo acá en Bogotá. Es una institución que está inspirada en la filosofía Reggio Emilia. Digamos que allá es una propuesta innovadora donde, pues, digamos que el fuerte de IOTU es el trabajo en equipo, es ampliar las redes comunicativas de toda la comunidad, de todos los agentes educativos que intervienen en la educación de los niños. Entonces, la comunidad, la institución y los padres de familia. Nosotros como maestras en formación, pues hacemos parte de esa comunidad o de esa sociedad que llegamos también a coparticipar de la educación de los más pequeñitos. Pues, ¿qué más le puedo contar? Yo llevo un año y medio de práctica. Digamos que los aprendizajes que más nos aporta allí la práctica son los cuatro pilares sobre los que se cimienta esa propuesta: arte, juego, literatura y exploración del medio. Con materiales muy, digamos, cercanos a los niños y muy propios de su contexto, sin, pues, con esto querer decir que no pueda traer un elemento innovador, un elemento nuevo, pero sí que sean muy cercanos a ellos, construir un ambiente en donde el niño se sienta cómodo, donde el niño pueda interactuar y donde el maestro pueda posibilitar, digamos, como diferentes experiencias, no solamente, digamos, ¿cómo decirlo?, como plan, finamente, o sea, finamente planeado, pero también donde se brinde la exploración cotidiana, donde el niño pueda jugar, donde el niño pueda interactuar libremente con ese entorno que él ha posibilitado. En esa medida, en el contexto en el que nosotros hacemos la práctica, las maestras lo que hacemos es documentar todos esos intercambios, esas relaciones que el niño hace y crea con su ambiente. Y esa documentación, que se hace de forma fotográfica, también llega en un momento dado a constituir parte de ese ambiente. Y llega y vuelve a pasar ese ciclo, en donde el niño interpela ese ambiente y se vuelven a construir ahí aprendizajes. Pues un día en IOTU, después de ir al comedor, ir al baño, se comienza con la asamblea. En la asamblea todos nos sentamos en un lugar específico que está destinado en el aula para la asamblea. Nos sentamos todos en círculo con el fin de mirarnos el rostro todos, de interactuar juntos, y pues se trabaja la pedagogía de la escucha, que es cada uno escucha al otro, se dialoga sobre lo que hicimos el día anterior, dónde estuvimos, porque pues como rotan por áreas, entonces dónde estuvimos el día anterior, decimos los acuerdos para la experiencia, quizás algún tema que salga, algún evento que se haya dado en el día anterior o en ese mismo día que de pronto ayude para hacer una reflexión con los niños y las niñas. En la asamblea también pues se canta, también hay tiempo para el juego, si es posible, para leer cuentos. El maestro, digamos que en esa intención que tiene de responder a las necesidades, particularidades de los niños, es que debe precisamente pensarse cómo actuar frente a ellos. Y es precisamente donde se ha hecho gran énfasis en ese escenario y en la actualidad, digamos, en la formación de maestros, en construir ambientes digamos, propicios para que los chicos puedan desarrollarse en plenitud. No desde la carencia, no desde lo que les hace falta, desde la diferencia muchas veces negativa, sino de esa potencialidad que tenemos todos como diferentes.
Entonces el maestro es el que observa a sus chicos, identifica sus particularidades, sus intereses y propone un ambiente pedagógico que posibilite un aprendizaje verdaderamente, pues, enriquecedor para todos. Se llama la Corporación Cultural Nueva Tibabuyes Cultiva. Ellos son una fundación que vienen trabajando en SUA desde hace 17 años y nosotros como universidad iniciamos práctica aquí hace 5 años ya. Venimos desarrollando procesos con estudiantes que duran 2 años haciendo su práctica. Bueno, en la Corporación Cultiva ya llevo vinculada 2 años. Mi trabajo ha sido desarrollado con población indígena, la comunidad en Berachamí, residente en Bogotá. Iniciamos con el proyecto en Santa Fe, en el barrio San Bernardo. Trabajamos allí con los niños, se hacían proyectos más de conocimiento de la cultura, cosas como la huerta, historias de vida que nos contaran por qué llegaron a Bogotá, el conflicto que habían, digamos, que vivido y superado para llegar acá a esa etapa en Bogotá. A ver, hay como varios frentes en los que nosotros nos vinculamos. Por un lado, nos vinculamos a los proyectos financiados por Secretaría Distrital de Integración Social, por el ICBF o por la Alcaldía. Ellas vienen desde séptimo semestre. En séptimo semestre lo que hacen es un acercamiento a cuáles son los proyectos que se están desarrollando y a partir de octavo semestre comienzan a hacer propuesta desde lo que se está adelantando. Algunas, como les decía, adelantar su proyecto de investigación, pero lo que intentamos es articular las preguntas que ellas traen como estudiantes, sus inquietudes desde la universidad, con los proyectos que se están adelantando acá. Han logrado hacerse los debates tanto con las niñas de la práctica como los profesionales que están trabajando en la organización. Una de las grandes experiencias que vale resaltar es todo el trabajo de investigación que se hizo alrededor de qué era atención integral. Si era atención integral o formación integral, o sea, qué era lo que se hacía con los niños. Entonces, con ella se logró construir toda una propuesta que es la que hoy está en el distrito. Sí, el año pasado estuvo en 17 localidades y hoy, digamos, por presupuestos del Estado, no, pues está en 3 nomás. Pero nació, digamos, de esas discusiones que se hicieron con las compañeras y que se logró, digamos, como generar ese proceso y darle un documento a la Secretaría de Integración Social, los insumos para montar una estrategia de atención integral para la ciudad de Bogotá. Bueno, considero que desde la Universidad Pedagógica se nos ha motivado siempre ver la investigación no como un método que se aplica, sino como un elemento que hace que la actitud investigativa siempre esté presente. Entonces, digamos, ya en mi práctica he logrado evidenciar y ver cómo, o sea, la posibilidad de que esté abierta a tantas posibilidades y a tantas situaciones que se puedan dar, me permitan preguntarme, cuestionar y contrastar también la teoría con lo que yo vivo en la práctica. Entonces siento que ha sido fundamental esa relación, porque igual desde la lengua, desde aprender códigos, desde investigar que ellos quiénes son, de dónde venían, ha posibilitado procesos significativos con los niños, ya un reconocimiento de nosotras como las, no somos profesoras, somos formadoras o facilitadoras en ese proceso, digamos como esa inmersión en la cultura, el reconocimiento ya en la comunidad como tal. Entonces es una ida y vuelta, no podemos decir ni podríamos separar el que yo, cómo hago y cómo pienso, o cómo aprendo y cómo realizo, no. Esta es una diada permanente, es como yo retorno a la pregunta desde el escenario mismo, pero cómo esa pregunta me implica a mí tener unos referentes conceptuales y poder construir un posicionamiento desde donde yo voy a jugármela como docente, en formación o en ejercicio. Entonces creemos que esa es la primera y la principal articulación, es cómo nosotros formamos docentes que se pregunten por su quehacer, pero que su quehacer también implica un ejercicio reflexivo y un ejercicio de fundamentación teórica. Bueno, el proceso de generación de conocimiento lo considero yo que se concibe desde la autoformación, desde la universidad, y pues en la práctica con,
por la puesta en marcha del rol docente. Desde que me construyo yo como docente en formación y pongo en práctica las experiencias con los niños en la práctica educativa, ahí construyo mi conocimiento. A partir de la exploración, del juego, de las diversas experiencias que tenemos día a día con los niños, del cuidado, del autoaprendizaje, de las rutinas cotidianas que pasan en la práctica y a partir de la autoconstrucción y autorreflexión diaria que se hace a partir de la puesta en marcha como docente.